Buenos días, espero que os encontréis todos bien. Vamos a seguir con nuestro ciclo, en este caso de la sabiduría en Occidente, tocando la tradición ortodoxa del misticismo y del tipo de oración que se practica en el Monte Athos. Quiero de nuevo hablarte, compañera y compañero, que me estás escuchando desde la página web de Espíritu y Zen, o desde el canal de YouTube, hablar personal y directamente contigo. Y voy a hacerlo siguiendo una analogía de un cuento que tiene dentro de sí todo el espíritu de la tradición de la oración del corazón, siguiendo un poco la pequeña filocalia de los relatos del peregrino ruso y que manifiesta la tradición más auténtica de esta forma de meditar. Si vienes a mí para que te enseñe, la práctica de entrar en tu corazón y hacer que se manifieste esa forma de abrirse, de meditar, me resisto un poco a hablar de la palabra oración, porque desde nuestra tradición de nodos, no es una conversación hacia el otro, sino que es una conversación desde el uno. Bien, pues te decía que si vienes a iniciarte en la práctica de la meditación, y posiblemente si, como el joven filósofo que en el cuento que aparece en la portada de la web, has leído diferentes tradiciones, libros sobre las teorías de los grandes místicos o de los grandes maestros de Oriente o de Occidente, posiblemente estás con hambre de una práctica concreta, de una forma de, dejando atrás todos los libros y las filosofías, puedas entrar directamente por ti mismo en la experiencia. Amiga mía, dice el cuento, que el padre Serafín mira a la persona atentamente, ojos contra ojos, corazón con corazón, durante 5 minutos, 10 minutos. Y entonces comprende sin palabras cuál es el nivel de experiencia, de transformación interior que la persona tiene. Y luego dice: has de empezar a aprender a meditar como la montaña. Claro, esto puede sonarte extraño. Meditar como la montaña. ¿Te imaginas? Una gran roca. Un espacio inmenso.
de la montaña recortada en el cielo, allí presente, quieta, eterna. Te sientas en meditación y este meditar como la montaña durará semanas y meses, en el cual aprenderás la estabilidad de tu cuerpo, estar ahí simplemente sentada contra la pared, respirando, ser una roca que se mantiene quieta, en quietud, sin hacer nada. Al principio para ti es un ejercicio duro. Para ti, para muchos que empezamos de esta manera, adiestrando nuestro cuerpo, sentada en tu propia presencia, sintiendo tu vida, el palpitar de tu cuerpo mientras se va aquietando. Duelen los músculos. No sabes qué hacer ahí, pero miras a la montaña, que simplemente es, y no te pide razones para justificar su existencia. Esta meditación de estar simplemente sentada en quietud completa es la meditación del ser. Eres. Y hasta ahora, que quizás has recorrido muchos años intentando justificar ese ser, soy en función de, soy para, soy por qué, de pronto te sorprendes manifestando simplemente la existencia, la gravidez de tu ser, grávido de presencia en este estar sentado. Y en manifestaciones, no yéndote a argumentar tu vida, sino viniendo a este ejercicio sencillo y quieto de simplemente ser, dándote el permiso de que tu vida no esté en función de, sino que sea presencia pura. Aquí, quieta, sin moverte, respirando, eliminando cualquier elemento que pueda revestir un nuevo personaje. Dejando que los sucesos pasen, de igual manera que delante de la montaña pasan las nubes, el viento, cae la nieve o la lluvia, y la montaña sigue ahí. Este meditar como la montaña queda perfectamente sintetizado en ese dicho de Goldstein: nos sentamos juntos, la montaña y yo, hasta que por fin la montaña solo quedó. En esta no buscar nada, ahora que las tareas tuyas humanas han sido ya realizadas, y donde vienes por fin en este viaje,
no de búsqueda, pero sí de manifestación, en el que estás aquí, estando ya tu casa sosegada, porque claro, no puede ser montaña, quieta y presente, majestuosa y al mismo tiempo sencilla, estable y grávida en este momento, aprendiendo el ejercicio de ser. Si dentro, en tu interior, en tu mente, hay tempestad, hay movimiento no resuelto, hay heridas no terminadas. Por lo tanto, amiga, si eso es así, todavía no estás preparada para venir aquí a sentarte, simplemente como la gran roca, la gran presencia que tú eres. Conforme pasan los días, conforme pasen las semanas y los meses, en este sentarte una y otra vez, simplemente respirando y dejando pasar cualquier cosa que venga, notarás que tu paso se vuelve más sosegado, que te permites acoger las circunstancias del tiempo, que aceptas escuchar, escuchar el silencio, como diría Billy Gibbs, el silencio que está detrás del silencio. Y este ejercicio sencillo, que parece que no lleva a ninguna parte, está disciplinando el arte ávido, presencia, ser, aprender a eliminar y a despojarse de toda justificación, de toda necesidad de correr tras las sombras, de perseguir causas, de definir proyectos que te justifiquen, permitir el espacio de libertad de esa presencia completa que ha de ser entrenada hora tras hora, momento tras momento, sin justificación, sin nada. Pero vuelves a mí tras esa dura disciplina recorrida a lo largo de nuestras sentadas, recorrida a lo largo de nuestros sesiones, en el que tras quizás meses o años de aprender esta simple forma de meditar, y un día te digo, no quiero que seas una presencia muerta, no quiero que seas una fotografía de la existencia. Demos un paso más, de forma que seas una presencia viva. Has de aprender, pues, ahora a meditar como la amapola. Te dije que estaba haciendo una analogía del cuento del padre Serafín, que tiene el nombre de un gran santo de la tradición ortodoxa. Pero verás los rasgos de nuestra práctica del Zen en cada uno de los pasos que te estoy manifestando. Así que, estudiante mía, has hecho un cimiento.
entrenado tu cuerpo y has aceptado ser tu esencia. Has dejado atrás un mundo de ruido y has experimentado el silencio de la montaña, el cimiento. Por lo tanto, está hecho. Pero ahora has de saber orientarte hacia la luz. De igual manera que la pequeña flor, la pequeña amapola, se abre, se orienta hacia la luz y florece. Se expresa desde sus propias raíces, desde lo más hondo de sí misma, abriéndose hacia la vida. Es en esa práctica de silencio, ahora, un erguirte con tu espalda recta, con tu mirada profunda, hacia el amor y a la belleza, hacia la expresión de la vida, de forma que en cada instante participes de la vida, seas vida. Y por lo tanto, en esta práctica, en este segundo fase de tu camino, que en tu interior resuene el hágase. El hágase que la madre de nuestro profeta maestro repetía. Hágase como aceptación de cada instante. La amapola no necesita justificarse, pero la amapola al mismo tiempo se dobla ante las circunstancias. Como ya te dije en una ocasión, esto no es un entrenamiento para saber meditar bien, es un entrenamiento para vivir. Por lo tanto, en este ser amapola habrá tres elementos que han de aparecer poco a poco y expresarse en ti. En primer lugar, la orientación hacia la apertura, hacia la luz, hacia la vida. En segundo lugar, florecer, expresión de la belleza de cada instante, expresión de lo que realmente es maravilloso de este momento. Y en tercer lugar, esa flexibilidad, esa impermanencia de esa florecilla que humildemente se inclina y se doblega ante el viento, ante las circunstancias. La amapola es expresión de la fragilidad de la vida. La montaña te enseña la eternidad, te enseña la gravedad y la majestuosidad del ser. La amapola te enseña la fragilidad del tiempo, la aceptación de tu nacer y tu morir, la aceptación de florecer y luego desaparecer, la contingencia, la respirar como la amapola, abrirse en una casa en cada instante y morir en cada instante. Es una práctica que complementa la presencia y que hará de ti un ser humilde, tan humilde como esa flor bella que siempre está preparada para morir y desaparecer, que no se justifica a sí misma, que no necesita expresión de para qué florece. Mírala y pregúntale, ¿para qué florece esa amapola? No hay respuesta. Como no hay respuesta en ti, ¿para qué este momento y este momento y este momento?
Por lo tanto, aprenderás a meditar sin objeto ni beneficio. Quizás viniste a mí buscando un camino que transformara tu vida y la justificara. Pero ahora estás aquí simplemente, haciendo presencia y aceptando el proceso de la vida, la evolución de la existencia, en la que en cada respiración no hay razón, no hay objeto, no hay beneficio. Aceptas presencia y movimiento continuo de nacer y morir. Sé como la montaña. Ábrete a la luz y exprésate, manifiéstate en este momento como la amapola. Posiblemente estos dos elementos de tu meditación se conviertan en tu forma permanente de avanzar en esta práctica. Han pasado años. Ya eres el ser que has sido siempre, que se expresa en cada momento, que se abre, que acepta la vida y que acepta también desaparecer. Pero te voy a pedir algo más. Te voy a pedir ahora en una tercera fase que aprendas a meditar como el océano. Acércate al acantilado de tu tierra en el norte. Mira el mar y ves el transcurrir de las olas, el viento que va y que viene, las circunstancias que mueven y que cambian el color del mar. Eso es tu vida. Circunstancias que aparecen y desaparecen, que se mueven y que se manifiestan. Ese ser ola, espuma que sube y baja, cambio continuo, manifestación que se expresa. Pero ahora has de sumergirte. Entras en el fondo del océano. Eres esa gota de agua que está en el centro, abajo de todo. Y allí hay silencio. Es un silencio vibrante que palpita, que se expresa. Viento, las olas, las circunstancias han quedado en la superficie, pero tú estás en el seno del océano, en el silencio interior, y ahí hay un palpitar, hay un anhelo profundo que hoy aprendes a escuchar. Y como gota eres movido en ese seno líquido que vibra, inmenso y completo. Y no eres parte, eres todo. Y ya no eres quien inspiras y quien expiras en ese silencio, sino que eres inspirado y expirado. Aprender a meditar como el océano es aprender a ser totalidad, a estar en el seno de la existencia, a que esta presencia sea la presencia del universo, no tu presencia, y
Ya no eres montaña aislada. Ya no eres un esfuerzo de orientación hacia la luz. Eres el conjunto de lo que existe expresándose. Ya no sigues el contar de tus respiraciones. Ya no haces un esfuerzo de aceptación. Simplemente estás vibrando en este instante. Sikantaza, simplemente estar sentado vibrando en este instante. Manifestando la expresión de la vida que continuamente se mueve en el fondo del océano. La existencia continuamente está cambiando en medio de un silencio vibrante. Es estar en el fondón del alma, es palpitar la presencia al final de cada respiración, al final de cada inspiración, al final de cada expiración. Es unir la presencia, la aceptación y ese palpitar profundo de haber roto las fronteras en esta meditación. No necesitas quizás seguir todos mis consejos o ir cambiando de un método a otro de meditación. Posiblemente para ti necesites mucho tiempo de montaña, o para ti necesites mucho tiempo de amapola, o para ti necesites integrar el océano. Este recorrido que estoy haciendo contigo es para que encuentres el lugar que te corresponde en esta práctica, en cada momento. Ahora te llamo montaña, amapola y océano a meditar como un pájaro. Observa el pajarillo en el nido, con ese ronroneo, con ese arrullo que se manifiesta continuamente. En el cuento se habla de tórtolas arrullando. Y te doy una palabra, te la expresé en la charla anterior. Te doy el mu, para que rumies en esta meditación. Esa palabra que te abrirá el corazón. Y en cada respiración, ya grávida, ya frágil, ya palpitante, se expresará el anhelo, el grito profundo de la vida. Murmurar. Posiblemente al principio tendrás que hacer la media voz para acostumbrarte. Ese arrullo que te acompaña y que se proyecta a cada circunstancia, a cada acción, a cada cosa, a cada ser. Te atas al mundo en cada cosa, en cada momento de tu vida. Está en el trasfondo de tu conciencia. Se aplica aquí todo lo que te comenté sobre el mu de Yosu. En la meditación Sikasta, en vez del mu se utilizan otras palabras. Yo prefiero mostrártelo esta
y te dije la razón, porque no quiero que andes con interpretaciones, no quiero que te andes moviendo, envolver a tu mente en la expresión discriminativa de lo que estás haciendo. Te has desnudado, te has despojado, ya has aceptado esta simpleza desnuda, donde hoy ya en cada respiración clamas. Como el resonar del océano en cuyo fondo estás. Pero la vida sigue. Y de pronto, como me ha pasado a mí hace unos días, pierdes a alguien muy querido. O existe una desgracia a tu alrededor, o observas la tiranía oprimiendo a la gente, o sientes la insuficiencia de tantos. Te acuerdas de los niños que sufres, de las mujeres que son el cual los seres humanos se hacen daño unos a otros. Contemplas el sufrimiento, contemplas Dukkha. Y hoy te llamo entonces a meditar como un ser humano. No has desaparecido de la existencia y hay una llamada hacia la cotidianidad. Esta práctica de meditación resuena en el Dzogchen. Esa meditación, ese tipo de meditación del norte, del Tíbet, en el cual tu presencia total, el universo entero, esta presencia que se manifiesta, palpita y siente el sufrimiento de tus hermanos, palpita y siente la dificultad de los que están sufriendo. Y entonces eres capaz de hacer el tránsito desde el hágase al tomad, compartir, comed. Es la entrada en la cotidianidad. Ese Dzogchen es en cada respiración tener enfrente a los que son uno contigo y darles todo bien y recibir su sufrimiento y darles todo bien y recibir su sufrimiento en cada respiración de una forma concreta. Y es también en la cotidianidad la llamada al ser solidario, a compartir, a la comunión, a la hospitalidad. Y por lo tanto es un silencio movido en la comunión, por lo tanto es la expresión de la llamada del amor en tu meditación. En este momento te habrás olvidado de ti misma y tu vida será la expresión de servicio de una forma concreta, que también se manifiesta en tu silencio. Tu servicio se alimenta en el silencio y el silencio se manifiesta en tu compartir. Si tu forma de meditar te lleva a encerrarte, a sentirte esfera de océano encapsulada, hay algo que ha fallado. Necesariamente este salto a ser presencia viva en medio de tus hermanos, a ser comunión en cada momento, desde ese palpitar de la vida de la que eres todo, es
el camino necesario, la prueba que manifiesta la autenticidad de tu camino. Finalmente, en el cuento, el joven filósofo pregunta por ese tipo de oración. Pregunta por la forma de oración del maestro. ¿Cómo nuestro maestro Jesús se expresaba en este camino de montaña, amapola, océano, pájaro y ser vivo, hombre abierto, hermano universal? Nuestro maestro sintetizó en su vida y en su expresión ese compartir y ese derramarse, hasta venir a ser el divino despojado, hasta venir a ser comida y expresión de amor en cada momento. Y volvía a la noche, y volverás a la noche, en este recorrido vital, en donde habrá únicamente un clamor: Abba, Abba, no como un clamor de Delos, del Dios otro, sino como la expresión de unificación completa del Dios uno que yo soy, que tú eres. Has reunido todo en este momento y repites en la noche, Abba, una y otra vez. Estás asentado y real. Eres presencia completa en expresión, estable, incólume, majestuosa. Eres también florecilla frágil que se abre hacia la luz y la belleza, hacia la expresión de la vida, aceptando la fragilidad de la transición de Anitya, de la contingencia del nacer y morir. Haces el respirar completo del universo palpitando y expresándose y creando y destruyendo. Y eres el universo. Has permitido la apertura del anhelo de tu corazón en ese susurrar continuo que te durará años. En mi caso duraron 14, 15, 16 años de ese mu que se expresa en cada momento y cuya manifestación se muestra en cada instante. Te has derramado entre los hombres intentando no dejar nada. Has despojado tu existencia de tal manera que no necesita justificación, pero se expresa en lo que hay que hacer en cada momento. Y te vuelves uno, por fin, con el origen y el destino. En esa oración de Jesús en medio de la noche. Eres el mismo Abba. Eres el no dos. Eres comunión completa. Camino de existencia expresado en el silencio y en la vida. Avanza conmigo. Quédate aquí.